Hey, por cierto, fíjense que hablando de nombres de animales, ustedes ya presentaron a los suyos, pero curiosamente, el equipo que ayuda a preservar a estos faisanes dorados me ha comentado que no tiene nombre. El faisán no tiene nombre, así que, ¿qué les parece si aquí en la mañana de 5 lo bautizamos? Vaya, vaya, nombre. ¿Qué nombre le bautizan para este? Mire que yo diría que le bauticemos Chepe. Chepe. Wow. Chepe. Que ¿sabe qué? Ya, ya sé cómo ponerle y por qué no le ponemos Richard. Vaya. No, Chepe. ¿Y por qué conmigo entonces? Bueno, yo digo que le llamemos Jean Paul porque la verdad anda un peinado, mira, muy similar a Jean Paul. ¿Sabes qué? Entonces mejor pongámosle el solecito. El solecito. Ahí está. El solecito, bauticémoslo como y anda peinado igual que Jean Paul, sí, es cierto. Anda mi mismo look. Mira, guapo, el, ¿eh? El peinado dorado. JP. Uy, aletea, dorado. Está emocionado porque se llama el solecito. Este ritmo es para JP, mándame. ¿Te pintarías el pelo rubio? Ya me lo pinté. Ya. Eso, esta etapa ya. Esta etapa. Ya, nunca más. Momentos que lo mantienen humilde. Ya la, pero, Gabo, no te preocupes que te vamos a... No te la echaste, ¿verdad? Sí, ya no. Tal vez no. Te vamos a mostrar las pruebas, no te preocupes. Tenés que retornar al 2016. Él era un Saiyajin. Ajá. Era un Saiyajin. Era un Saiyajin. Mostrando el ki. Exactamente. Queremos, bueno, agradecer también a quienes se encargan de cuidar, como ustedes bien lo mencionan. Estos animalitos están mega consentidos. De verdad que nosotros ahorita hemos tenido la oportunidad de ver cómo los cuidan, cómo les dan amor sobre todo, y gracias al ingeniero Ernesto y a todo su equipo por brindarnos la confianza, por realmente pues prestarnos a estas yeguas preciosas, porque sé que las consienten. De hecho, la consentida no está aquí, está por allá en un área que tiene muy linda, para que ellos estén como en su entorno. Hay una burrita aquí. ¿Una burrita? Es una burrita. Ya están dando el desayuno. Pero es tan consentida que no quiso salir y nadie la trajo. Es creída. Respeta lo que ella quiere porque es la consentida. Dijo que era muy temprano para salir. Así es. Las burritas aquí son de pescado. No se ha hecho su rutina de belleza. Son con camarones las burritas aquí, ¿verdad? No, una burrita de verdad, chef. Con una burrita con camarones. ¿Será que nos vamos hasta allá, Sam? Vámonos. ¿Nos vamos? Vámonos. Vámonos. Y recuerden que esto apenas inicia en la casa más alegre de Honduras, las mañanas del 5. Permiso, Alex.